Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a Dibujar y Crear. Esta vez haremos un paisaje, pues tipo concepto, arte conceptual. Creo que habíamos hecho dos, íbamos por el landscape o paisaje conceptual 2. Bueno, este sería el 3, si no me equivoco. Esta vez lo que quise hacer es algo muy, muy, muy sencillo, como una especie de rocas gigantes, muy grandes, unos pilares. Y de forma muy simple, ¿no? De pronto simulando lo que es la nieve, entonces manejando tonos grises y manejándolo de forma muy simple, simplemente con luz y sombra muy intensa. Entonces, todo el blanco que del papel, y solamente aplicando unos tonos básicos a la roca. Quería hacer una forma más bonita de las rocas, como algo bien chévere, pero bueno, no me quedaron muy bonitas. Bueno, ahí más o menos, no es como lo que me había imaginado, pero bueno, esa es la idea, ¿no? Practicarlo y practicarlo y hasta poder sacar las cosas que como las ves en tu mente. Bueno, simplemente la luz viene de derecha a izquierda, entonces en la parte frontal de las rocas, pues coloco como la cara oscura, ¿cierto? Lo estoy pintando con un gris oscuro, ahora con un gris muchísimo más clarito, más aguado. Pinto lo que es la otra cara. Esa cara pues está recibiendo la luz más de frente, entonces esa es la cara pues iluminada. También haremos la sombra y un poco de profundidad, ¿no? Como una zanja en la parte de arriba que pues estaría más adelante y estaría como dándole profundidad a todo el concepto, ¿no? A toda la pintura en sí. Bueno, entonces lo que estoy haciendo es como una especie de tótems, como una especie de pilares, ¿no? Por decirlo así, unos pilares inmensos de roca en medio de un desierto de nieve, un desierto de hielo. Luego pinto la sombra, pues estoy utilizando, al principio utilicé un lápiz azul. Había olvidado que voy a hacer un video enseñándoles ese lápiz azul. Es un material nuevo que conseguí. Como les he comentado anteriormente, me gusta el lápiz azul para hacer sketch y se usa muchísimo para hacer sketch. Es muy bueno para hacer los bocetos y luego sobre él pintar, renderizar nuestros dibujos. Pero yo antes utilizaba unas puntas, unas minas para lo que era el lápiz mecánico. Y ahora conseguí otro lápiz que es marca Prismacolor y es muy, muy bueno. Ok, pero no les voy a decir. Bueno, voy a hacer el video específicamente mostrándoles ese lápiz para que lo conozcan. Bueno, y el papel que estoy utilizando es un papel Bristol, pues un papel grueso, entonces soporta acuarela. Lo malo es que cuando el papel es tan liso, tan tupido, o sea, no es un papel para acuarela, entonces lo que pasa es que ese papel lo que hace es que deja mucha mancha con la acuarela también, porque la acuarela se estanca más en otras partes, entonces queda como muy manchado, ¿no? O en realidad, bueno, también es falta de experiencia mía, no he sabido muy bien cómo aplicar esa acuarela pues bien uniformemente, pero también tiene mucho que ver con el papel. Yo he probado papel que absorbe bastante, papel para acuarela, y cuando el papel absorbe bastante es mucho más fácil conseguir esa uniformidad en el color. Ok, bueno, de todos modos, como ustedes ven, ahí estoy haciendo la parte del fondo. Como una zanja, como un precipicio, entonces eso nos da un poco más de profundidad y lo hago un poquito más clarito, lo que hace lo que da la sensación de que está más atrás, ¿no? Y nos resalta entonces los pilares que tenemos acá en la parte de adelante. Por último, después de adicionar un poco de color, aplicaré un poco de lápiz de color para detallar un poco más. Y por último, en la parte de acá abajo, colocaré un personaje. Colocaremos nuestro personaje, una figura humana, y como ustedes saben, pues eso es genial porque eso es lo que siempre utilizamos para dar el efecto de inmensidad, ¿no? En estos paisajes, y eso le dará el efecto de inmensidad a la roca, ese personaje que pondré en la parte de abajo. Bueno, espero que por favor denme todos sus comentarios. Espero que les guste esta práctica. Más que todo, es una práctica. Para aprender más que todo a manejar lo que es la luz y las sombras
y como el efecto de dimensión, de tamaño y el efecto de distancia, ¿no? Entonces es una buena práctica para hacerla bastante de seguido, pero yo en realidad no he practicado mucho. Bueno, esto es bueno, una de esas prácticas que quería compartir con ustedes. Es algo muy, 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 muy rápido, muy sencillo, pues la acuarela ayuda muchísimo para hacerlo de una forma rápida y sencilla. Espero que les haya gustado. Nos vemos en la próxima. Que la pasen bien. Chao.